겨울에. En sus marcas, listos. Se dice luces, cámara. Ay, bueno, ya es ridículo. Vi como el desvergonzado. Jimmy como actor de La Rosa de Guadalupe. Jungkook como el ropavejero sordeado. Jin como el que neta ya está hasta la pincha ma. J-Hop como el limpio bipolar. RM como el que impone orden. Suga dormido. De mí no vas a estar hablando, Alexa Chiles. Mira, yo quiero que hagas como que un close-up de la foto. O sea, como que le hagas hacia atrás y luego la regreses. ¿Estás grabando el audio? 3 horas más tarde. ¡Andy, ya estoy listo! No, espérense, quiero que lean un guión, porfa. Ah, bueno. No es publi, ¿eh? ¿Y qué hacemos en Play Store? Para hablar de Rocky Teclado, una app que hace que WhatsApp sea más cool y divertida de una manera fácil. Puedes hacer que tu teclado sea transparente y que despliegue tu imagen favorita. Jungkook, y eso no es todo, ¿eh? Ya que Rocky Teclado también tiene una opción increíble llamada icono flotante, que es súper vistosa y muy fácil de usar. Para activarla solo tienes que abrir el menú de efecto 3D dentro de la aplicación y elegir el que más te guste. Aunque también puedes seleccionar tu icono personal presionando el botón más y eligiendo tu imagen preferida. Por si fuera poco, además el icono flotante y el efecto de agua, también puedes tener este divertido efecto de lluvia que sin duda cambiará el aspecto de tu teclado. Para activarlo entra al menú de efectos 3D. Presiona el efecto de lluvia y encontrarás muchas opciones distintas que puedes utilizar. Entiendo que seguramente ya tienen ganas de descargar esta aplicación, ¿verdad? Así que tranquilo, la encuentras súper sencillo en la Play Store. Solo entra, escribe Rocky Teclado y ya está. De cualquier forma, te voy a dejar el link en la descripción fijada para que lo descargues directo. No se me duerman ya, chicos. Luces, cámara, acción. ¿Están listos? ¿Ya voy a empezar? ¿Qué dije? ¿Una regla? Se cumplirán sin ninguna objeción. Ey, ¿qué me estás queriendo decir? No me merezco que me pongan reglas a mí. ¿Ni yo? No veo la necesidad de un reglamento. Yo digo que está chido. Piénsalo. Si no, no hacen caso. ¡Es cierto! ¡Propongo la fuerza bruta! Bueno, ya me excedí. Hobby, todavía bruta tu nuca, toda te atreves a gritarme. ¡Oh, ahora es algo muy por esa foto! Sería responsable si tuviera algo que ver, pero tú solamente parece te la pasas que no saben ni edad. Mejor, cada miembro de gira una regla individual. No poner sus productos de belleza en la heladera, por Dios. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Buenos días, alegría, buenos días, señor Sol. Ay. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí si está en la cocina? ¡Órale, sáquese! Ah, ¡buenas noches! ¡Oh, el cínico este todavía! Yo a veces en serio que no sé cómo te aguanto. ¡Ma! ¿Y esta chingadera qué? ¿Eh? ¡Uy! ¿Qué comerás hoy? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Allá! ¡Hyungnim! No, es que los productos de Jungkook deben helarse. Así es, ah. Pero es que entiendan que las cremas no van en la cocina. Son cremas caras y delicadas. Que deben helarse. Dejen de buscarme porque me van a crema pensando que era aderezo. No tiene que ver, pero otra vez me hiciste de comer, vi, salió un pelo tuyo. ¡Basta! Se supone que solo íbamos a ir en otro inconveniente para ver y resolver. No, si sabes que a mí. Ay, ya. Nos sobra varo, pues nos compramos otro refri. Entonces pasaré la siguiente regla. ¡No dejar tus pertenencias en otro cuarto! A ver, ese calcetín, porque ya no tengo ni pares, pinche madre, siempre se me pierden. Esta gorra está más bonito, creo que es de J-Hop. Ah, este no me sirve. No sé qué es eso. A este se lo voy a dar a Jin, creo que a él le podría gustar. Sí, este no lo voy a pensar dos veces. Seguramente a Jimmy le va a encantar. No, que digo encantar, le va a fascinar. Ya vamos a ver qué cara pone. ¿Quién puso eso en mi cuarto? Ay, qué bonito.
bonito está ese taco. A ver. Qué ternura. Ya, ya me imagino. Fue el vide seguro. ¿Oh? ¿Y esta rosa? ¡Qué chingadera! ¿Por qué me desechaste tu pinche mugrero? ¡Mugrero tu cola! ¡Ya no tienes harto! ¡Eres un insolente! ¡Ni aprecias mis regalos! ¿Qué? Jamie, pues, la verdad no es por estar del lado de Tejion, pero yo estoy con él porque pues es un objeto y tú lo tienes que aceptar y ya mi está. Mi ángel de la guarda. Espera, espera. ¿Tú lo defiendes porque hiciste lo mismo? Yo pedí un saco porque me llegó una chamarra de cuero. Porque lo haces mal. Ay, odio que me estabas en línea. Tienes los 30 días de garantía, ¿por qué no los pides? ¿Y si se la doy a Yongi? ¿La chamarra? Ahora que lo mencionas, no lo he visto en días. ¡Yongi! No está. ¡Te dejaré esto! ¡Qué kawaii! ¡Diablo! ¡Y el oro ha roto! ¡Yongi, sal! ¿Dónde está Yongi? ¿Qué haces aquí? Metí la pata otra vez. No sé qué pasó. Ay, ahora. Yongi. Estoy seguro que algo se movió aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Una semana. Ah, pues aquí es rompiendo taja cada quien para jugar. ¡Qué pedo! ¡Te mandas de perdido! ¡Avísame! ¡Ay, te la bañas! ¡Ah, Kinamyu! ¡Ah, Kinamyu! ¿Qué es eso? ¿Esto no es mío? Ni siquiera creo que me quede. No solo no me queda, sino que está horrenda. Se la daré, Hosok. ¿Fuiste tú? Básicamente nunca estuvo en mis manos, así que te la dio RM. Son una bola de exagerados. Yo aborrecí el regalo de mi peluche, pero ahora lo quiero. Ahora que lo mencionan, también me gustó. ¡Ajá! Entonces ahora regáleme algo. Ok, ya, cancelemos esto. Ahora quiero dar una regla. ¡Vamos! 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 Me perturbas. No poner tus pertenencias en los cuartos de otros. Ay, cada vez acaba más rápido. Ay. Ay, me encanta el orden, por fin. Ya. Ay. Ya me voy a poder acostar a gusto. Ay, quedó muy bien. Ok. No, ¿qué pasó? Uy, ¿qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué quieres? Tú tienes tu cuarto, sáquese. ¡Hombre! Ay, siempre lo mismo contigo, Jimmy. Ya me voy, hombre, ya. ¿Qué tu cuarto está más limpio? Yo ya había limpiado todo. Ay. Ay, Dios mío. Ya. ¿Qué es eso? Toda esa ropa mía. Sígueme. Uy, sigo soñando con eso. La verdad no entiendo que es tan difícil. Pueden limpiar el cuarto como su cara. En realidad tiene razón, es muy fácil, ¿eh? Podríamos limpiar, organizarnos. ¡Ya está!
yo propongo que de ahora en adelante los zapatos vayan en el armario. ¿Oyeron bien? Ni hay espacio en la casa, nada más les dice Hoseok y ya todos, pero yo siempre ahí correteándolos. No, yo creo. ¿Y por qué ya no hay espacio? Jungkook-y. ¿Qué? Jungkook-y. ¿Qué está pendejo el güey este? Jungkook-y. Jungkook. Jungkook-y. ¿Qué? Nada. Traer una cantidad de pertenencias adecuada. Ya, este video me encanta. Ojalá no le pongan copia al Alex. ¡Qué mami! ¡Ya llegué! ¿Eh? ¿Qué onda, Jungkook? Hola, ¿y tú qué traes? ¿Qué es eso? Ah, déjalo, son sus cosas. Trae cualquier cosa. ¡Ay, Dios! Jungkook. ¿Eh? ¿Qué haces? Ay, ya voy, ¿qué? Te contesto. Solo deja que termine. Ya vengo. Oye, Jungkook. ¿Me dirás que trae loco? Lo ha inventado. ¿Por qué? Pasen, pasen. ¿Qué cosa? ¡Clarín! Dime qué traes. ¿Qué? Ok. Yo creo. Tengo hambre. Por dos. ¿No? ¡Gallina! Creo que quiso decir pollo. ¡Vámonos! ¡Ya, por fin! ¡Ay, al diablo, eh! Oiga, nada más que si le pido un favor, la tarjeta no se transfirió, el dinero no se marca. Últimamente, entonces, favor, me pueden pagar en efectivo y dame una propina porque ustedes ya se están comiendo todo y pues eso a mí me afecta a mi trabajo. Aquí está el dinero, cero propina, bye. Propina. Oigan, chicos, las tareas ya no nos las dividimos, no hicimos nada. Ay, no importa, después lo hacemos, igual nos organizamos. Sí, sea lo que sea, siempre terminamos haciéndolo. Sí, solo carecemos un poco de comunicación. Disculpe, señor, ¿me regala su moto?